Hey, hola a todos y bienvenidos a lo mejor de la semana en el mundo de los esports y los videojuegos. Tendremos noticias, lanzamientos y mucho más. ¡Comencemos! Esta semana se presentó el primer gameplay oficial de Suicide Squad Kill the Justice League, en el modo cooperativo para 4 jugadores, en el que Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y el Rey Tiburón combinan sus habilidades únicas de desplazamiento, disparo, combate cuerpo a cuerpo, tácticas y trabajo en equipo para enfrentarse a oleadas de soldados corruptos y así acabar con un enorme cañón de artillería tecno-orgánico que se ha introducido en Metrópolis. El título estará disponible el 26 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series X and S y PC. Ubisoft nos trae una nueva temporada en Rainbow Six Siege en su año 8, en la temporada 1 llamada Operation Commanding Force. Y en Volk tuvimos la oportunidad de conocer de antemano todos los detalles, resaltando a un nuevo operador, Brava, la cual podrá usar su dron para cambiar la lealtad de los artilugios enemigos y utilizarla contra los defensores. Pero eso no es todo, la nueva temporada trae nuevas características como un nuevo pase de batalla, actualización de penalización y muchas cosas más. Operation Commanding Force se lanza el 7 de marzo. Nuestro recomendado de la semana es Wild Hearts, el nuevo título de EA, en un juego de cacería. En esta ocasión seremos transportados a Azuma, un territorio inspirado en el Japón feudal, en donde tomaremos el rol de un cazador de bestias, el cual podremos editar a nuestro gusto y que su principal tarea es eliminar algunos kemonos, que están causando mucho daño en esta región. Estos animales gigantescos en su mayoría están inspirados en relatos fantásticos sacados de la mitología japonesa. Y si quieren conocer mucho más de esta gran industria, no se despeguen de www.ballgames.com. Yo soy @GaselAlex y nos vemos a la próxima.